La misión del gobierno de la República es mover a México. Y las autopistas y carreteras cumplen una función fundamental en esta tarea. Porque son el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Con esta visión, el gobierno de la República puso especial énfasis en la modernización y conclusión del nuevo corredor México-Tuxpan, porque es una vía clave para la conexión entre el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, lo que permitirá detonar todo el potencial de flujo comercial y de personas entre la zona centro del país y el Golfo de México. Región con importante vocación petrolera, pesquera y agrícola, y que además es puerta de entrada del comercio internacional proveniente del Océano Atlántico y del Mar Caribe. El nuevo corredor México-Tuxpan, de 281 kilómetros de longitud, ha sido una obra compleja que se fue poniendo en operación por etapas y cuyo primer tramo se inició hace más de 20 años. Esta administración, decidida a mover a México, finalmente la concluye con la construcción del tramo Nuevo Necaxa Ávila Camacho, lo que reducirá el tiempo total de recorrido de 6 horas a 2 horas 45 minutos. Este tramo fue de la más alta complejidad técnica por la topografía que atraviesa, misma que va de Nuevo Necaxa a Ávila Camacho. Tiene una longitud de 37 kilómetros y cuenta con 4 carriles de altas especificaciones. La obra incluye el entronque Nuevo Necaxa, 6 túneles que suman 4 kilómetros de longitud, el puente especial Ingeniero Gilberto Borja Navarrete con 850 metros de longitud, 6 claros y 225 metros de altura, haciendo de este el segundo más alto en el mundo en su tipo. Además de 9 puentes, 2 viaductos ecológicos, 13 puentes inferiores vehiculares y 4 puentes inferiores peatonales que darán servicio a un tránsito diario estimado de 10.500 vehículos. Para Tuxpan viene un momento clave de aventura porque estamos ya listos en todo lo que va a detonar la autopista. Yo creo que viene para Tuxpan crecimiento, mucho crecimiento en todos los sentidos. Yo creo que van a disfrutar mucho más, bueno, insisto, con el río, muchas compañías navieras, ¿vale? Van a volver a establecerse en Tuxpan, van a volver a tener un destino en Tuxpan. Realmente como ciudad siempre hemos tenido esa pasión de querer crecer y ahora ya tenemos la plataforma lista. El impacto que tiene con el Estado, pero el impacto que tiene sobre todo con el centro del país, que es a donde se van a estar conectando muchas de las mercancías y cargas que van a estar haciéndose a través de Tuxpan. Con el objetivo de brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios, los casi 100 kilómetros del tramo Nuevo Necaxa y Huatlán en este nuevo corredor México-Tuxpan se encuentran equipados con sistemas inteligentes de transporte, como conectividad por fibra óptica, 16 paneles de mensajes variables, más de 140 cámaras de circuito cerrado y televisión, 40 teléfonos SOS, 5 estaciones meteorológicas, 3 estaciones aforadoras y 2 estaciones de pesaje dinámico. Estos sistemas inteligentes de transporte permitirán detectar accidentes de forma rápida, minimizar el tiempo de respuesta para su atención, informar al usuario sobre condiciones climáticas en la vía, una comunicación eficiente para la prestación de servicios de auxilio y sistemas de seguridad contra incendio y calidad del aire en los túneles, entre otros beneficios. El último tramo que hoy se entrega contó con una inversión de 8.939 millones de pesos. Permitirá que el puerto de Tuxpan se ubique como el puerto marítimo más cercano a la capital del país, lo que generará un mayor flujo comercial y de personas que tendrán un trayecto más seguro, además de reducir sus tiempos de traslado, sus costes de operación y la emisión de contaminantes. Además, el gobierno de la República invirtió más de 250 millones de pesos en la reconstrucción del tramo Pirámides-Tulancingo, integrándolo al corredor con altas especificaciones. La puesta en marcha del nuevo corredor México-Tuxpan generará una mayor competitividad y productividad en los municipios adyacentes a su ruta, en la región Golfo y en todo el país. Al
establecer una vía de conexión rápida y segura entre el altiplano mexicano y el comercio internacional que arriba al Golfo de México, cumpliendo así con la misión del sistema carretero mexicano, ser palanca del desarrollo del país y convertirlo en una plataforma logística global. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo México. Gobierno de la República.